Recontra picona. Alba se rabieta porque no puede vacar a Pedro Castillo. Miren este video, por favor. Nosotros a lo largo de los diversos plenos hemos escuchado que muchas bancadas vienen promoviendo una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Habrían 14 votos que estarían pendientes para que quizás eso se pueda concretar. Pero usted mencionaba que usted no lo ve viable, ¿no? El presidente Castillo, con las bancadas de izquierda que tiene, ya está blindado. Tendría que realmente salir algo que ellos pudieran decir no, como un video, un audio o algo, ¿no? Pero me queda claro que el presidente Castillo ha hecho muy bien su estrategia y que tiene los votos para que no lleguemos a los 87. Ustedes pudieron ver a María del Carmen Alba más picona que nunca, haciendo su rabieta porque no han podido conseguir los 87 votos para poder vacar a Pedro Castillo. Le duele el que no haya podido llegar a ser presidente del Perú, porque ese era su objetivo, que pudieran conseguir los 87 votos, vacar a presidente y ella asumir de forma ilegítima la presidencia del Perú. ¿Cómo se ve que le ha dolido en el fondo no haber podido cumplir su único objetivo, que fue ponerse la banda presidencial de forma ilegal, demostrando que nunca le interesó trabajar por el pueblo? Y eso, en el fondo, es el discurso de la derrota. Ella ha sido derrotada, no ha podido en un año poder tumbarse al gobierno. Ahora tendrá que ver cómo Pedro Castillo sigue en el poder, e indudablemente ella se va a alinear a los sectores golpistas que van a estar en la mesa directiva, pero ella particularmente no va a poder llegar a ser presidenta del Perú. Así que María Carmen Alba ha sido derrotada durante todo este año porque, repito, no pudo conseguir su objetivo, que era derrocar al gobierno. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.